hace 32 años, en septiembre como este, en Santiago fueron detenidos 5 militantes de las Juventudes Comunistas que pasaron a integrar posteriormente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, llegando a cumplir algunos de ellos destacadas tareas dentro del Frente Patriótico, y que fueron detenidos en una operación, un montaje en la práctica de los servicios de inteligencia, precisamente con el propósito de buscar primero rehenes para el caso Carreño, que era un secuestro que se estaba efectuando durante ese periodo, y como una forma de canjear. El dictador dictaminó en la práctica la muerte y posterior desaparecimiento de estos combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Salos al mar, en las costas de Quintay. Sin embargo, antes de la liberación de Carreño, nuestros hermanos, ya agonizantes por la tortura, fueron rematados por el paramédico de la CNI. Un niño travieso, dicharachero, bueno para la talla, muy bueno para la talla. Yo a veces cuando me tocaba trabajar, se quedaba en la casa y yo llegaba y él estaba muy con el mantel puesto en la cintura y me decía, Digna, ¿qué dirán mis admiradoras si me vieran? Una cosa así, era muy tallero. Y siempre yo les decía, hijo, tengan cuidado, hay que andar con cuidado, cuando yo todavía no sabía que estaban en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Me decía, no, Digna, si nos cuidamos, me decía. Y después yo les decía, no hay que arriesgarse tanto. Mira, me decía, si no lo arriesgamos nosotros, y esto es para un futuro para ustedes. Yo estaba trabajando, era nana, y tuve que pedir permiso para poder venir acá a la vicaría. Entonces yo viajaba a Santiago. Entonces cuando ya Gonzalo desapareció, cuando tuve que venirme, prácticamente yo perdí mi trabajo porque me tuve que dedicar a buscarlo. Julio era un hombre, fue un trabajador de Codelco Chile, un divisional teniente. Él fue exonerado en el año 83. Él siempre fue un militante activo de la Juventud Comunista, del Partido Comunista. Y cuando ya vio que el dictador estaba trabajando, más bien dicho, matando a los compañeros que estaban siendo oposición, él tomó la decisión de unirse al Frente Patriótico. Y se fue a trabajar en la clandestinidad a Santiago. Y en Santiago nosotros supimos cuando a él lo toman en la vía pública, y en el año 87. Y nos vamos enterando que nosotros, que no solamente era él, sino que eran cuatro compañeros más. Todos los familiares, los cinco papás que andábamos, y teníamos la plena seguridad de que los chiquillos no iban a desaparecer ni nada, porque ya veíamos que estábamos tan cerca de tener una pseudo democracia que tenemos ahora. Entonces albergábamos la esperanza de que eso nos iba a pasar a nosotros, pero no fue así. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha. Las declaraciones en el centro judicial, cuando se da todo en tribunales de justicia, los mismos represores, los asesinos de nuestros familiares, aclaran que Pinochet había dado la orden, que había dicho que eran 5 por 1, porque se habían muerto allá en el atentado. Y el año 2018 recién nos enteramos que sus cuerpos fueron arrojados aquí en las costas de Quintay. Thank you.
Y por lo mismo es altamente relevante el hecho de que hoy se les haya rendido un homenaje precisamente en esta doble condición, pero además porque hombres que dieron y ofrendaron su vida precisamente para lograr un cambio en esta sociedad, jóvenes como tantos otros que tenían familia, que tenían intereses deportivos, culturales, que eran trabajadores o estudiantes en algún momento y que sin embargo ofrendaron lo mejor de sus vidas precisamente para lograr libertad para nuestro pueblo. Creo que el trabajo en la memoria es imprescindible en este país para que las generaciones sepan qué es lo que pasó durante el tiempo del dictador Pinochet. Nosotros como familiares, y creo que la mayoría de los familiares, se hace necesario trabajar el tema de memoria, tanto en sitios como en recordar a nuestros caídos. Como mi hijo lo hicieron desaparecer, entonces como él no puede hablar, él no puede caminar, y mientras yo lo pueda hacer, yo voy a hablar por él y voy a caminar por él. Y yo donde estoy, yo a Gonzalo, yo estoy en mi pieza tejiendo y empiezo a acordarme, lloro un poco. Entonces para mí es una tortura permanente que yo tengo porque me duele todo lo que pasó. Pero en el fondo fíjese que reacciono, ya digo, un dolor con orgullo. Porque no todos son valientes y bueno, y de valientes se cuentan historias.